¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Bienvenidos a una emisión más de México Pirata, un programa de Financiero Bloomberg. ¿Se ha preguntado usted qué relación tiene el aumento en la tasa de homicidios en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, con la llamada guerra contra las drogas en México? ¿Se ha preguntado de qué forma el dinero del narcotráfico mexicano cobra literalmente vidas y sangre en otros países de América Latina? En los últimos años, las acciones gubernamentales para disminuir la violencia de los cárteles en México han creado un fenómeno inédito, un efecto que lentamente mina la seguridad del hemisferio y cobra vidas inocentes más allá de nuestra frontera. Se trata del desplazamiento de las operaciones criminales a otros países de América Latina. Es decir, la exportación de organizaciones criminales a otros países con pocos controles fronterizos, territoriales, policíacos y militares. Recientemente, un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IE, confirmó esta hipótesis que ya lleva varios años rondando las investigaciones periodísticas sobre el crimen organizado en México. El informe Crimen Organizado y Maras entreveran en Centroamérica, firmado por el IE, señala que desde hace poco tiempo, 90% del tráfico de cocaína con destino final a Estados Unidos se comercializa desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Una zona enclavada entre Guatemala, Honduras y El Salvador, ya tildado años atrás por la fuerte presencia criminal e incidencia de violencia. Ese informe, en poder del Financiero Bloomberg, añade que a diferencia de los años anteriores, los grupos criminales mexicanos y las maras han dejado de utilizar este espacio como un simple trampolín para el trasiego de droga de Colombia a los Estados Unidos. De hecho, hoy el Triángulo Norte se concentra casi todas las operaciones del narcotráfico mexicano que aprovechan las pandillas Mara, Salvatrucha 13 y Barrio 18 como pistoleros y facilitadores de sus operaciones comerciales. Las consecuencias inmediatas de este fenómeno, cito textualmente parte de este documento, dicha empresa incluye a 6 países latinoamericanos en la categoría de violencia extrema, ocupando así a Guatemala y México el segundo y tercer lugar en el ranking de países más peligrosos, solo detrás de Afganistán, mientras que en Honduras y El Salvador aparecen en la sexta y octava posición respectivamente. En suma, este año Guatemala registró una tasa de homicidios de 27.3 por cada 100.000 habitantes, 58 en Honduras por cada 100.000 habitantes y El Salvador, y con 81.7, cifras muy lejanas de la tasa de 10 homicidios que para la Organización Mundial de la Salud pone en evidencia una epidemia de violencia. En suma, esos 3 países se posicionan como la región más violenta de todo el continente americano. Miren, es importante particularmente en el caso de la cocaína. Es decir, se ha vuelto el trampolín indispensable para llevar cocaína de los Andes hacia el mercado estadounidense, hacia el mercado norteamericano. Teóricos de la delincuencia organizada sugieren que la violencia se comporta como un globo inflado. Si uno oprime un lugar, el aire contenido se desplaza al lado contrario, donde se produce el punto de presión. Algo así pasa con la violencia de las organizaciones delictivas. Para muestra, mire, le muestro un botón. En el 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de $900 millones única y exclusivamente a combatir el flujo de drogas y migrantes en México y Centroamérica. De estos, 750 millones fueron destinados al Triángulo Norte y solo 150 a las acciones del Estado mexicano. Ahora bien, ¿cuál es la razón de esta disparidad? ¿Acaso se trata de un nuevo esquema de seguridad? ¿Una diferencia para Centroamérica y no México? La disparidad en la asignación fondos norteamericanos obedece a 3 razones. Han reiterado los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, uno, en primer lugar, detener el creciente poder de fuego que adquirieron los maras después de la tregua que pactaron con el gobierno salvadoreño. 2, disminuir el creciente número de operaciones criminales dedicadas a trasladar, empacar, almacenar y vender la cocaína originaria de Colombia. 3, y por último, abatir el cártel de Sinaloa, que se ha posicionado como la organización hegemónica en el Triángulo Norte de Centroamérica. En la última década, la reconfiguración del mapa criminal en México, consecuentemente, ha originado que diversas empresas criminales de nuestro país se trasladen al Triángulo Norte y otros países como Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Varios factores han sumado atractivo a la región. Por ejemplo, que gracias a esta conexión pueden mantener el control territorial en la ruta de Colombia a los Estados Unidos. Además, en varios de esos países existe un vacío constitucional, económico y fiscal, materia suficiente para que el narco mexicano
despliegue sus acciones criminales hacia otros territorios no ocupados militarmente o bajo la internación de instituciones de seguridad estadounidense. Mire de lo que estamos hablando. A México, por ejemplo, ya no llegan, hace tiempo que, por ejemplo, no hay decomisos de múltiples toneladas de cocaína en México, ¿no? Lo cual sugiere, y ya no ha habido, por ejemplo, tampoco en zonas marítimas, ¿no? Los decomisos de cocaína por parte de la Marina Armada de México se han colapsado en los últimos años, lo cual sugiere que crecientemente están llegando esos envíos a Centroamérica, particularmente a Honduras, y a Honduras y al norte de Guatemala, y de ahí están ingresando a territorio mexicano con vistas de llegar al territorio estadounidense por vía terrestre. Con o sin el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa mantiene su expansión en el mercado de las drogas de Estados Unidos. Pese a la debilidad que enfrenta y desgarra a sus socios en México, los narcotraficantes sinaloenses recientemente sumaron a Nuevo México, una que antes controlaba el cártel de Juárez. Un informe de la DEA ilustra la expansión de los sinaloenses en el comercio de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína. En el 2016 logró conquistar el 95% del territorio americano, 10% más que en el año 2015, donde el capo tuvo una espectacular fuga del penal del altiplano. Con ello, a excepción del estado de Texas, donde comparten el territorio con el cártel del Golfo y Juárez, los sinaloenses controlan casi toda la Unión Americana. Ahora, ¿esta empresa en expansión se detiene ahí? No. Un reciente artículo del Instituto Español de Estudios Estratégicos aseveró que los narcos mexicanos también han tomado posesión del Triángulo Norte de Centroamérica, pese a los golpes que han sufrido sus redes criminales en esa zona. Entre Guatemala, Honduras y El Salvador, agrega el estudio, mantienen alianzas con la Mara Salvatrucha y Barrio 18. En este punto se comercia, trasiega y almacena el 90% de la cocaína proveniente de Colombia, Ecuador y Perú. Dicho corredor también es vital para un mercado ilegal que cada vez surte a 27 millones de consumidores estadounidenses, es decir, al menos uno de cada 10 personas mayores a los 12 años de edad en aquel país. Con o sin el Chapo Guzmán, la expansión de las drogas ilícitas con sello mexicano continúa. El combate al narcotráfico en México hoy enfrenta altos costos sociales en nuestro país, pero sus secuelas también atraviesan las fronteras. Dentro de poco, México será un territorio de tránsito de drogas en una era donde los cárteles han disminuido a su poder el fuego y respuesta al Estado. Sin embargo, la seguridad nacional y regional enfrenta también nuevos retos que aún son complejos de visualizar a largo plazo. La alianza entre los cárteles mexicanos en Centroamérica se enquista en la medida en que el consumo estadounidense aumenta y los actores de ese comercio ilegal mutan. Esto fue todo de esta edición de México Pirata, un programa de Financiero Bloomberg. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.